Bueno, ¿cómo pasar de binario a decimal? ¿Vale? Esto es bastante fácil. El sistema de numeración decimal, al contrario del sistema de numeración romana, que era un poco enrevesado, eh, los números tienen un valor, depende de la posición que ocupe, ¿vale? Yo siempre pregunto, ¿qué prefiere cobrar? ¿30 euros o 30.000 euros? 30.000 euros, ¿por qué? Porque el 3 está más a la izquierda. Cuanto más a la izquierda está. Más valor tiene 3 euros muy poco, 30 es más, porque está uno más a la izquierda, 300 es más, 3.000 y 30.000 es lo que nos merecemos cobrar todo el día, pero no está la cosa para cobrar eso, así que bueno en el sistema de numeración decimal, como he dicho, cada número tiene un valor dependiendo de la posición, por ejemplo, 35.674 es 30.000, 30.000. Más 5.000, más 600, más 70, más 4. ¿Vale? 35.674. Y hay que ver la posición. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la posición, en la posición eh, 0, yo prefiero poner posición 0, 1, 2, 3 y 4. La posición 0 vale 4. La posición 1 se multiplica por 10. 7 por 10 elevado a 1, 70. En la posición 2, se multiplica por 100, que es un 1 seguido de 2, 0. 0, 0. Posición 2, 2, 0, 600. Posición 3, 3, 0, 5.000. Posición 4, 4 0. 30.000. Pues igual que se eleva 10 a ese número, con los números binarios, o pasar ya los binarios, se hace lo mismo, ¿vale? Para saber cuánto vale un número en binario, hacemos lo mismo que hemos hecho con los decimales, ¿vale? Lo multiplicamos por 10 elevado a. Por ejemplo, aquí tenemos e, 1-1-0-1-0. Esto está mal. 1-1-0-1-0. Esto está bien. ¿Vale? Es igual, solo que la posición. 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Lo que se hace es hacer 2 elevado a 0. 2 elevado a 1. Como la base ya no es 10. Es 2, pues. 2 elevado a 2, 2 elevado a la posición, empezando siempre por la derecha en el 0, ¿vale? Entonces, 2 elevado a 0, ¿cuánto vale 1? 2 elevado a 1 vale 2, 2 elevado a 2 vale 4, 2 elevado a 3 vale 8, 2 elevado a 4 vale 16. Pues dependiendo de la posición que ocupe, ese número va a valer tanto. Por ejemplo, el 1, 1, 0, 1, 0, va a valer este que vale 16, pues 1 por 16. ¿Este que vale oso? Pues 1 por oso. ¿Este que vale 0? Este no hace falta ni ponerlo, pero bueno. 4, 0 por 4, que es 0. 1 por 2 y 0 por 1, 0. ¿Vale? Si yo sumo esos números: 16 más 8, 24 más 2, 26, me dan números binarios en decimal. Este número, el 1, 1, 0, 1, 0, es 26. Y he puesto una tabla como la que hicimos en casa el otro día, con la X. ¿Vale? La X indica los números que son 1. Por ejemplo, el 10 0, pues hay un 1. En la posición 1, ¿vale? Que vale 2. Pues entonces 1, 0 es el 2. O sea que 10 vale 2. El 1, 1, pues hay x aquí y aquí. 1, 1 en la posición 0 y 1. Pues 2 más 1 se suman estos dos números, 3. El 1, 0, 0, pues solo hay una x en la posición 2. 1, 0, 0. ¿Vale? Y esta posición vale 4. Pues 4. 1, 0, 1 hay x aquí. 4 más 1, 5. 1, 1, 0. Hay x aquí y aquí. Pues se suma 4 más 2. 6. 1, 1, 1. 4 más 2 más 1. 7. 1, 0, 0, 1. Y X aquí, aquí. 1, 0, 0, 1. 8 más 1, 9. Y así sucesivamente. ¿Vale? Espero que con esto os quede un poquito más claro cómo pasar de, de binario a decimal.